acciones de Frena Eso. Estamos aquí exigiendo precisamente que el gobierno de turno de Ricardo Martinelli, que no lo ha importado con el pueblo, haga justicia precisamente con los familiares que fueron asesinados en la protesta en contra de la venta a la zona libre. Nosotros también queremos manifestar que estamos exigiendo de que este gobierno realice un diálogo con los sectores populares de manera serio y abierto, ya que vemos inclusive que en un momento determinado estaba planteando precondiciones. Nosotros planteamos de que el pueblo se ha ganado precisamente esta lucha en la calle, la elevación de la ley 72, y estamos aquí participando el día de hoy, además también rindiéndole homenaje a esta fiesta del día de Colón, 5 de noviembre, con toda la población colonense, haciendo esta exigencia de justicia para los colonenses. Gobierno y oposición, gobierno y oposición, gobierno y oposición, justicia el pueblo colonense, justicia para el pueblo colonense. Muestra donde el pueblo colonense está participando patrióticamente, pero al mismo tiempo reclamando las reivindicaciones de este pueblo sufrido y explotado, marginado por todos los gobiernos. Y en estos momentos nos vamos a dirigir al palco presidencial y a gritarle consigna a nuestro señor presidente, para decirle en esa consigna de que basta ya de que el pueblo de Colón se le siga marginando, basta ya de que el pueblo de Colón se le siga apartando, y que de una vez se dé solución a Colón. Pero no puede haber diálogo si hay presos detenidos, no puede haber diálogo si no se indemniza a los compañeros víctimas de la masacre por parte de los policías, y no puede haber diálogo si no se le hace justicia a asesinos del pueblo colonense, que son algunos miembros de la Policía Nacional. Es un momento muy significativo para el pueblo colonense, a la vez en son de protesta por nuestros mártires, también por los que aún se encuentran en los hospitales, también los que se encuentran aún detenidos, que no se le ha dado solución a este problema, y deseamos que el gobierno nacional se haga responsable y tenga que ver por los heridos, por los detenidos, y que podamos tener un Colón mucho más próspero, ya que hasta aquí no se ha dado soluciones a la provincia de Colón, con tanto dinero que genera la provincia de Colón, los puertos, la zona libre y toda esta cosa. El canal lo tenemos también gran parte en la provincia de Colón. ¿Qué expectativa le merece el próximo diálogo, que incluso donde el gobierno está poniendo condiciones para el mismo? Bueno, yo consideramos que el gobierno no está en posición de imponer sus métodos a la provincia de Colón, ya que si no hubiera sucedido lo que sucedió en la provincia de Colón, ellos estarían en posición de imponer. Ellos tienen que aceptar los métodos que van a utilizar los dirigentes de aquí en la provincia de Colón. Saludos para las comunidades. Bueno, saludos para mi provincia de Colón y a nivel nacional, para felicitarlos por ese gran apoyo que nos dieron a la provincia de Colón. Me siento que es un buen apoyo que estamos dando a Colón, y tenemos que seguir participando siempre, porque esto es para todo el país. El país en sí tiene que cooperar, porque esto, el daño que nos hacen, nos lo hacen a todos, no a Colón solamente, a todo Panamá, y siempre tenemos que estar apoyando a todas estas marchas. ¿Qué opinas sobre el tema de la persecución a la dirigencia sindical de Frena Eso? Siento que están demostrando que somos un peligro para ellos, pero no un peligro de terror, sino un peligro de que estamos diciendo la verdad, y no nos vamos a callar, no nos vamos a callar, porque que tenemos que decir la verdad, se lo vamos a decir, pase lo que pase, vamos a correr ese riesgo, porque Panamá es de todo, no es una cierta persona, más un grupo, es de todo el Panamá, y es Panamá, y tiene el derecho a expresar lo que siente. Esta tierra no se vende. En las calles de Colón y en cada una de las efemérides patrias que se están celebrando. Pronto estaremos en Santiago, luego en la Villa Los Santos y posteriormente en Chiriquí, en Chorrera. No hemos trazado una meta, tenemos una delegación que va a negociar junto al pueblo colonense del capítulo de Frena Eso de Colón, con asesores del equipo técnico y otros dirigentes que podamos ayudar
en esa dirección. Esperamos estar el 7 con nuestra delegación en la discusión que se va a llevar adelante. Estamos reprochando en primera instancia la persecución, los presos políticos que existen todavía en las cárceles, los expedientes amarillos que se abren para perseguir a los dirigentes de Suntra y de Frenadeso, pero junto al pueblo vamos a derrotar todas las pretensiones de este gobierno represor. Un saludo, Saúl, al pueblo panameño en estas actividades. Un saludo especial a todo el pueblo panameño que junto al movimiento social ha estado enfrentando y peleando los distintos problemas que nos aquejan, y muy especialmente al pueblo colonense, del cual soy hijo y estoy orgulloso. Un saludo a todo Colón. Ha sido una escuela y además estamos haciendo patria. El pueblo colonense y organizaciones nacionales como el Suntra, Frenadeso, la Asociación de Profesores y muchas otras organizaciones han convergido en el día de hoy para celebrar este aniversario de la ciudad de Colón, conmemorar el aniversario de la patria y también para lanzar un mensaje claro al gobierno de que no puede jugar con este pueblo. Expectativa para el diálogo este 7 de noviembre. Mire, nosotros no creemos en los diálogos con estos empresarios. Todos los diálogos que se ha hecho con Martinelli han sido un fracaso. Nosotros convocamos a la población a no creer en estos empresarios corruptos y asesinos y a prepararse para nuevos combates, nuevas peleas en las calles con la clase trabajadora, los campesinos, los indígenas y todo el pueblo, hasta acabar de una vez por todas con estos gobiernos empresariales y corruptos. ¡El terrorismo judicial! ¡Abajo el terrorismo judicial! ¡Abajo la persecución contra la dirigencia sindical! ¡Abajo el terrorismo judicial! ¡Abajo el terrorismo judicial! Es importante en la provincia de Colón. No hay mejor manera que rendirle honor que saliendo a protestar, saliendo a cuestionar a este gobierno que no le ha servido de nada a este pueblo colonense ni al pueblo panameño, al igual que la oposición política de este país. El pueblo colonense ha dado una muestra, ¿verdad?, recientemente de lo que es la unidad que se pudo lograr gracias al apoyo de todas las comunidades en Colón, incluyendo la Costa Arriba y la Costa Abajo. Hoy estamos confirmando, estamos dándole gracias a este pueblo por esa lucha incansable que libró hace una semana. ¡Viva!